¡Uy, qué ropa! ¡Fuerga lo que se quitaba con la sucia! Pero como ya nos tornamos con Xiomara, pues hoy mi día bien viva es. Hoy en mi día me ha puesto la ropa más difícil. Cuando le toca a ella, ¿no? Estaba mal a subir las camisas y es más fácil, viva es. Pero como no me toca de otra, que era mi turno, hombre, me toca cargar la otra. El siempre como que así me suelo durmiendo. Tiene las camisas. Es que es la que dio mala la voz del día. La media le ha dado, boca toda. Ya se la perfurió. Me toca darle la comida a mí también y todo. Como comió mi día, lo tengo, que se lo yo. Ojalá que haya en la casa ya. Barriendo y haciendo lo demás porque hay muchas cosas que hacer. Le dije que yo me iba a venir a lavar y que ella la hiciera la limpieza, barriera, juntara el fuego, hiciera otras cosas. No, yo estoy lavando aquí y ella está en la casa sentadita haciendo nada. Entonces si me río, me tengo que ir a hacer lo demás a mí. Así que lava la ropa, no que está perjudida como ella la había dado, como ella le tocó aquel día. Carmelito, tenía que venir a marcar el vino. ¿Y Carmelo? ¿Qué es lo que buscas? Me dejó arreglar mi cuarto. Y lo dije. ¿En serio? ¿Arreglar tu cuarto? No, de mentira. ¿Quién te ha dado cuarto aquí, mija? Sí, vamos a sacar. ¿Y cómo te puedo dar para que te empieces ya a tu oficio? Es tu trabajo, yo. Ey, ¿para dónde vas? ¿Para dónde vas? A mi cuarto. Perdón, era tu cuarto. Disculpa, este va a ser mi cuarto. Carmelito ayer dijo que este iba a ser mi cuarto y como se manda aquí es él. Así que, para afuera, mija. Perdón, aquí está tocando. Entonces salte de mi cuarto si no quieres que te saque el cobazo. Era tu cuarto. Es mi cuarto, salte para afuera. Era. Es mi cuarto. Voy a salir saliendo porque es mi cuarto. Disculpa, pero la querida tiene que no está su voz. Pero como yo también me dijo que iba a ser mi cuarto. Y como lo que Carmelito te dijo a ti que vas a ir para llevarte un ratito y el monte querida. Ah, pues dijo cuando él venga más que dice él. Ah, que pues en no caso. Este es mi cuarto. Y Carmelito a nosotros nos ha hecho muchas cosas. Ay, sí. ¿Qué? Ustedes son encargadas de la traer, de lavarse la comida, a él y a mí si es posible también. Ustedes son encargadas de andar en el monte. Pero el cuarto va a ser mío, te guste o no. Ajá. Te me sales ahorita mismo no de mi cuarto. Como que más descansan los nuevos queridos. Disculpa querida, este es mi cuarto y no tiene por qué. Era tu cuarto, era. Te me sales ahorita mismo, no quieres que te saque a puro el coazo. Ah, no, te quedas.
¿No te estás moviendo de acá? No. Salte de mi cuarto. No lo voy a hacer. ¿Qué te manda Carmelo, no? Carmelito. Sí, él es el que manda. Y a ti te manda en el monte. Aquí no tienes ningún derecho a venir a insinuar nada. Yo vengo lo que él dijo que iba a hacer mi cuarto es este. ¿Te quedó bien claro? Salte de mi cuarto, bro. No tienes nada que hacer aquí. Me vas a hacer la puerta de mi cuarto. O sea, ¿cómo sabes entrar a ese cuarto? Vete por donde llegaste. No lo aquí voy a no hacer. Tienes nada que hacer. Allá en el monte está tu lugar. Es donde te lo has dado. Es lo que pensaste. Es lo que pensaste. Dado el lugar en el monte. Estarte revolcando como. Ese cuarto va a ser mío. Sobre mi cadáver. Gusta, ¿no? Va a ser tuyo. ¿Te gusta o no? Bueno, no, o me das ese cuarto o te quedas compartiendo con la 9000, querida. Ah, ¿cómo va a ver si la 9000 fácilmente te cede su cuarto? No voy a ocupar que me lo cede, yo no puedo sacar las cosas de ahí. Vamos a ver si 9000 fácilmente te da su cuarto. No, pues entonces, ya te compré. Vale, eso me encargo. Ahorita te debo hacer lo que puedes hacer lo que quieras mientras no estés 9000. 9000 deberías que cede el cuarto, 9000. Ay, esta bruja cree que se va a salir con la suya. ¡No! Ay, esto está horrible, por favor. ¿Qué pasó? La bruja llegó a la casa y quiere sacar tus cosas. ¿Cuál bruja? La bruja de la Caro. Ah, que no moleste esa. Ahí está ahorita, se quedó en el cuarto. Yo cerré la puerta de mi cuarto. Ay, mujer, cuidado, cuidado, que se está feo aquí. ¿Y pues, qué lleva haciendo? Queriéndose, ay, que yo vengo a ocupar mi cuarto, que no sé qué, que no sé cuándo. Yo la agarré en serio, que Carmela le dijo que le iba a dar tu cuarto. Quiso sacar las cosas de mi cuarto, pero yo no la dejé. La saqué a la puerta de mi cuarto. Pues, lo que se merece. Y ahorita se quedó en el tuyo. Yo no cerré porque no sabía si tú andabas ahí. Que no, y las llaves no, ya están adentro. Pues entonces hay que ir a ver. Ah, que no moleste. Espérame, ahorita agarro mi ropa y me voy. No se me quede a media, te la van a ni interesa, no, pero vamos. No moleste. No me lo mando porque no puedo. Que no moleste, esa ve. Ah, si ahorita se va a salir. Bien, que adentro, cámara. Ay, ya está sacando las tus cosas, la bruja, a ver. Es abusiva, ¿qué es que coge? ¿Qué haga esto? ¿Estás haciendo, bruja? ¿Qué haces, bruja? La bruja que tiene que salir es ella. Bonita, ahí está, es lo que tiene que estar afuera. Se quita, se tira para sacarme. A mí que me interesa verme. Que sea de Carmelo no tiene nada que ver con esa voz aquí de chingosa. Ahora bien sabes ahora dónde está el cuarto de cada uno, ¿no? Así que el de ella dijimos que de otro lado debemos ir. Sí, así que yo creo que... la gana, a ver, ahí está el chisero. ¿Es el mío entonces? ¿Me da esta o me dan aquel? Pero yo no me voy a meter aquí con un puto de las brujas. Y aquí no te metes, me cuidas. A ver, ¿dónde te vas a meter? Ahora adelantas la casa. Ay, sí, de las dos nos queda otra, porque de todos modos... Y es que como te aquí es el cuarto para el que te quedes. Ahí por ahí atrás tenemos el chiquerito de los animales. Ahí queda perfecto, querida. Ahí queda perfecta, vos. Que te das en tu puesto, caballito. Que te diga que dónde está la llave que le dio Carmelo para los cuartos. Ah, en serio. ¿A dónde está la llave que te dio Carmelito? Que vamos a ver qué opina Carmelito cuando venga. Vamos a ver, pues. Vamos a ver qué dice Carmelito. ¿Alguien queda huevada si ustedes o yo? Ahí vamos a ver hasta que venga Carmelo. Nosotros sepamos, nosotros queremos, cerramos. ¿Y quién entra? Ah, sí, cuando venga también por fin. Ahí estamos, ¿qué dice? Estamos esperando a Carmelo, esperemos entonces. A ver qué dice él de todo. Y aquí mis cosas nadie las saca de aquí adentro. Que yo no sé con qué derecho vienes tú a insinuar. Ay, pero así en mi cuarto. Por eso le esperó que viniera como para la casa. En serio, ya te dice cuál es el lugar que ocupas con Carmelito. Bueno, o sea, valiste. Él dijo que todo lo de él era mío, el dinero, pues la casa, sí, todo, y todo lo que él tenga. Ya, que me dé risa. ¿Te dicen cuánto lugar que ocupas? Prefirió venirse con nosotros y dejarte como lo que hay, una basura por allá tirada. Yo fui a traer la cartera cuando ustedes, a ver qué hicieron. A ver, si él nos dijo, vamos, nos dejemos la vida. A él, si tú te habías quedado, ¿verdad que no le importa? A ver qué mentira le dieron, porque no fue para envolver a la gente. Vámonos, amores, dijo, ay, si ella quiere. Ay, amores. Le duele que Carmelo nos diga que nos quiere. Sí. Ya más hay quien se ríe mejor de vuelta, quien se quiera en el cuarto. Ya más bien lo comparten ustedes este cuartito de aquí al final. La cuarta es lo que venía. O se quedan ustedes dos juntas allá o me quedo yo con ustedes. Ah, verdad que sí. Ustedes van a quedar los más. Vamos a ver. Ay, por favor. Ya vamos a ver. Sí, que lo vamos a ver.
falta mucho para ver eso, querida. ¿A qué se cree? Mira. No sé, o sea, se pero te digo yo que ¿por qué viene a buscar cuarto si ya le fascina el monte? Pues yo. Comodidad, querida. Entonces, ¿por qué no te quedas allá? Carmelito, el que quedamos, Carmelito. Yo le dije a la Tony que iba a vivir aquí, déjenme. Pero Carmelito, como estos dos cuartos. El que quedamos, el que usted dijo de que. No, de ningún momento, Carmelito. ¿Te acuerdas lo que hablamos? Vamos a ver los puntos claros, Carmelito. No entendí, están peleando comiendo aquí en mi cuarto. Aquí él va a ser suyo. Pero Carmelito, porque yo mando a Steve. Pues bye. Sí, pero ¿se acuerdan que habíamos platicado solo de dos? Pero yo les dije que las dos ustedes aquí, porque hay dos cuartos ahí. Hay dos cuartos ahí. Carmelito, ¿se acuerda que, vaya, que hablamos de...? Vaya, y dice que quede claro. Vaya, porque la que quiera agarrar el camino, pues está la puerta abierta. Ay, vea, no, se puede ir, querida. Pues no, no, ya no le dejamos el camino tan fácil. Bueno, a mi parte no le dejo el camino tan fácil. Yo tampoco. Recibí esta humillación de su casa. Carmelito, háblame mi cuarto ahí, por favor. Deja de estar aquí. No, que no es el cuarto para mí, pues, querida. Vamos a ver a quién se le pone más rico. Que viene último, que viene mejor. Un dicho por allá. Acuérdese que porque dijo. Porque así lo dijo no, y eso nos dijo. Aceptamos que usted se revuelque con las que quiera. Sí, afuera. ¿Y en qué quedó usted? ¿De que nos aquí dijo a la que casa, aquí en casa solo nosotros dos íbamos a estar? Que no traía otra mujer. No, Carmelito, sí. Aquí la única mujer en su casa voy a ser yo. Yo no quiero ninguna eso, de las imagínense. De acuerdo, sí, les comprendo un poco. Entonces, yo me he olvidado. Le dijimos, ¿se acuerda? Que usted se podía acostar con lo que hallar en la calle, con lo que recogiera, pero. Dos mujeres, no más lo que hay en la calle, basurita. Pero el cuarto es mío y Carmelo sí, yo, tiene que estar. Yo ya se me ha olvidado eso, fíjate que claro. Se que, le olvidó que íbamos a hablar. Que ustedes me podían ver, ustedes la toman. La mujer con la que quiera. Mira lo que ella les exigía. Sabemos que ella o sea, que vale ella, más. Y se bañe bien, ya queda lo mismo. ¿Qué es lo que ella les está exigiendo, Carmelito? De que bueno. No sé qué pensar ahorita, ¿verdad? Piénselo, Carmelo, que habíamos quedado de que pues, se vaya a contar. Ella solo quiere que esté usted. Ah, cualquiera. Es que sí, él va a ser solo para mí, querida. No, ah, pues ustedes. Sí. Bueno, como también, ¿verdad? Podemos hacer, ¿verdad? Que le puedo conseguir también afuera. Y aquí, digo, dejándole a ustedes este como así, la pelea, ¿no? Bueno. ¿Y por qué no le va a poner dos jorponcitos y 20 nylon? ¿Vean? La casita, ¿no? Una casita, ¿se acuerdan? ¿Vean? Los andan en lo más humilde que puede ser, que puede. No, con una humilde casa, pues entonces. Por eso. No le voy a decir y no las humildes cajas son de nylon, pues, o poncito. Ah, pues voy a ir ella ahí. No, yo ya tengo mi cuarto. Sí, ustedes van a estar ahí. Mira, en mi cuarto. Aquí con Carmelito nosotros acordamos de que aquí íbamos a estar solo nosotras dos. Y él dijo que afuera se podría rebotar con la que quisiera. Pero recuerdo lo que me dijo Carmelo. Se recuerda lo que me dijo. Que yo iba a ser dueña también de lo suyo, de su casa. Pero esta casa ya tengo dueña. De todo. Esta casa ya lo dijo. Sí, yo se lo dije. Pero entonces, ¿qué está pasando? Las dueñas de la casa somos nosotros. Pues sí, vaya, porque fui que yo cambié de opinión con ella luego cuando venimos para la casa. Y entonces, vaya, que dijimos allí, ¿verdad? Que ella me dijo que ella me podían ver ustedes las dos con cualquiera, donde sea. ¿Y tú qué estás exigiendo? ¿Y entonces por qué no cumplió lo que me dijo entonces? Usted me dijo que la casa también iba a ser para mí. Imagínese lo que se está diciendo, que ay, que no, que Carmelito solo es mío. Es que eso es cierto, que usted va a ser solo para mí. No, yo con nosotros maestra. Que le hemos dicho, Carmelito, que usted puede revolcarse sí. Con cuanta basura encuentra en la calle. Esos dos, querida. Disculpa, querida, pero la basura se encuentra en la calle, es lo que donde tú has encontrado. Es lo que vos pensás. Pues sí, Carmelo, ¿se acuerda que nosotros le dijimos que estábamos dispuestos a estar en la casa, pero puede tener resbalones afuera, que eso todo hombre lo hace? Pero nosotros de aquí somos mujeres de hogar. ¿Ningún de tierra, hijo de los varones? No, ni uno, si eso es lógico, ¿verdad? Mire, primero me trae uno, me trae otro, demasiado, Carmelo. Pero ya, con su mara ya, pues ya,
ya se llevan. Ya lo vivimos. Ya, Carmelo, yo no voy a empezar a compartirlo con nadie. No, solo para pero mira, ellos no han compartido la estrella. Pero ellos son ellos, yo soy otra cosa, y no voy a ser igual que ellos, no, también compartiendo. Otra cosa, ni más que nada. Pero no se sienta mal porque dice que nosotros podemos estar siempre lo mismo como. ¿Cómo va a creer usted? Yo también su casa también. Ahí en Montarral, querida, que te toca. Una, ¿te vas a su casa? En una humilde casa, vamos a ver, conseguimos y le dejamos al taller para que no haya pleito. No, usted dijo que ese cuarto va a ser para mí, yo aquí no me estoy moviendo. ¿Sabes qué? Me traes para la llave. Aquí la llave. Me la presta yo. ¿Para qué la quiere? Porque de todas maneras dice que... Ahí está la puertecita abierta. ¡Oh! ¡Vuela, palomita, vuela! Entonces va a preferir a ella y me va a dejar que yo me vaya. Ah, de todas maneras, dije, ellas son de piedra. Va a preferir eso y va a dejar ir esto. Uy, aquí hay pasaporte, si no. ¿Qué tal ustedes? No, aquí tenemos las aguantas, no las aguantas. Dele, 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 se lo prestamos. Pues sí, puede buscar para allá, présteme la llave. Venga, Carmelo, después no se va